Roberto Ordóñez, especialista en la salud mental, afirma que es importante manejar la salud emocional en estas fechas emotivas como son el Día del Padre. Ordóñez recomienda vivir el duelo si es necesario y compartir con quienes están en vida. La inteligencia emocional y la salud mental es oportuno en cualquier tiempo, máximo en tiempos de crisis, en tiempos de duelo. El año pasado la pandemia cobró la vida de muchos padres que hoy no van a estar y que de pronto los niños, niñas, adolescentes y adultos van a pasar en duelo por eso. Entonces es importante llorar es importante hacer catarsis, catarsis es desahogarse con nuestros seres queridos, con nuestras redes de apoyo, pero también es importante buscar espacios de autocuido, espacios para poder disfrutar de la vida, y también es oportuno alimentar nuestra fe. Creo que es importante, Gabriela, vivir el duelo si nosotros tenemos a un padre fallecido, a un ser querido, un abuelito que murió, hay que visitarlo en su lugar, llevarle flores, recordarlo con amor, si queremos llorar, podemos llorar, podemos hacerlo, darnos el permiso de vivir ese duelo. Pero también darnos el permiso de vivir. Es decir, voy a tomar un tiempo para vivir el duelo, pero si soy hombre y tengo hijos, también debo dedicarle ese tiempo a mi familia. Si eres mujer y tienes hijos y esposo, dedicarle ese tiempo a vivir en familia. Entonces, darte tiempo para vivir el duelo y honrar a los que no están, pero también vivir la alegría con los que sí están. El especialista también brindó recomendaciones de qué no hacer en el caso de que sean padres ausentes, cómo reproducir patrones que siembren en el menor odio. Número uno, no es bueno inyectarle odio en el corazón del niño. Inyectamos odio cuando comenzamos a decir verdades de papá. Quizás no estamos mintiendo. Papá es un irresponsable, papá te anda con otra, papá no pasa la pensión alimenticia. Todas esas verdades que sabemos de este contexto patriarcal y machista y de desobligación de los hombres, no hay que decírselas a los niños. Porque los niños no saben qué hacer con esa información, no saben cómo manejar las emociones respecto a esa información y de, desarrollan odio, resentimiento, amargura. Entonces, no hay que darle esas verdades o esas noticias negativas de papá al niño. Reservémosla nosotros, los adultos. ¿Qué no hacer? No hay que tener tampoco ese eslogan, yo soy tu mamá y tu papá, soy tu madre y tu padre. No, soy tu mejor madre, soy la mejor madre que puede tener y tu papá pues, hoy no está. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sí debemos hacer? Bueno, lo que sí debemos hacer es eh, salir con el niño platicar, escucharlo. Si el adolescente o el niño tiene algo que decir, es oportuno, es bueno que nosotros lo escuchemos y una escucha activa, una escucha asertiva para que él se desahogue. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.